Bueno, pues buenos días. Estamos aquí en nuestra casa Gómez Tortosa con, bellísima además, con Miguel Molina, conocido como Miki Molina también. Pues una persona, un actor que es conocidísimo por muchísimas series que ha realizado, muchas de ellas en Antena 3, creo recordar. Sí, uf, de todos los lados. Películas, incluso de Almodóvar, creo que tiene sí, también tengo alguna. Con él. Y que el ayuntamiento, pues aprovechando que estamos en la conmemoración del 75 aniversario del fallecimiento, de la muerte de Miguel Hernández, pues ha preparado para el próximo sábado a las 8 de la tarde en el auditorio del Centro Cívico y posteriormente el lunes se llevará también una actuación para los escolares. Vamos a realizar un homenaje a Miguel Hernández, merecidísimo. Yo creo que una persona pues con la experiencia y el bagaje de Miguel Molina vamos a tener la suerte en Novelda de poder realizarle este homenaje a Miguel Hernández. Y básicamente pues yo quiero destacar de esta figura que creo que es una persona pues que en su momento dio la vida por defender la verdad, una persona comprometida con su época, que a día de hoy seguiría siendo una persona pues de la vanguardia y que estaría en primera línea. Y yo creo que aparte de presentar esta actuación que tendrá, como he dicho, el próximo sábado a las 8:30, animar a todos los ciudadanos de Novelda y los visitantes a que acudan a verla, que las entradas están disponibles y a la venta en la librería La Farándula, animarles a que vengan a ver este espectáculo. Y yo creo que sobre la figura y la obra de Miguel Hernández y sobre la actuación en sí, pues nadie mejor que el propio artista, que Miguel Molina, el que pueda explicarnos un poco en qué va a consistir. Muy bien, pues mira, el homenaje, ante todo lo principal, claro, por eso es el homenaje a Miguel, es su poesía. Nosotros hemos estado, no venimos de nuevo, sino que nosotros ya celebramos en el centenario de su nacimiento, inauguramos esta función, este recital, función sobre un paso por la vida de Miguel Hernández. Los poemas que hemos utilizado han sido poemas que van cronológicamente contando a grandes rasgos, porque obviamente es una vida corta, pero muy nutrida de muchas sensaciones y de muchas cosas que le pasaron a él, como pasa en cada vida. Y lo que hacemos es un paso por su vida, eso sí, con la gran ventaja también de poder haber contado con Luis de Arquer, que es uno de los mejores pianistas que hay ahora mismo en este país y probablemente en el mundo, para que nos hiciese una música que fuese como un guante para cada poema. Entonces, ¿qué pasa cuando se recita con esta música, que es para piano y cello? También hay una chelista estupenda, se llama Gabriel Kaufmann, también es una primera violonchelista. Los poemas de Miguel, es difícil, pero se multiplica la potencia. Ha hecho un trabajo exquisito a nivel musical y eso hace que los poemas de Don Miguel nos lleguen y nos atrapen y nos metan en ese mundo maravilloso de su poesía en el que él se dejó la vida por decir verdades como puños, por ser un hombre con un corazón enorme y en el cual, como podréis ver, cuando pienso en él me sigo emocionando. Fueron tiempos muy injustos para él. Fue un señor que en un principio Franco, cuando vio que se estaba muy enfermo, llamó a sus secuaces y dijo: yo no quiero tener otro Lorca en la espalda, que bastante tenemos con un genio, así que sacarlo y que muera en la calle o en su casa. Con la mala suerte por parte de él, de esta gente que le había condenado a esa muerte dolorosa, porque se encerrara a alguien que no ha tenido nunca un delito de sangre, jamás cogió un arma, era un hombre que, por suerte, como él dice en alguna poesía suya, dice: tristes guerras si no es amor la empresa, o tristes armas si no son las palabras, tristes hombres si no mueren de amores. Eso le llevó a él y le arrastró a ese desastre que acabó con su vida, pero como os estaba contando antes, no fue simplemente porque él les pusieron en la calle al ver a su hijo, que no le conocía, y a su mujer, en vez de irse para abajo y terminar su vida ahí, empezó a recuperarse y tuvieron la gran desfachatez y sobre todo antihumanidad de volverlo a recoger y volverlo a meter para que muriese en esa cárcel, ¿no?
Entonces, bueno, basándonos en esa vida tan tremenda, lo que nos queda es su poesía, pero su poesía está más viva que nunca. Y es lo que logramos, logramos hacer que la poesía de Miguel, con la música de Luis de Arquer y por medio de mi voz, llegue a rozar el corazón de la gente, a que se les erice la piel y a que salten las lágrimas y falten palabras para explicar lo que sienten. Eso es muy bello. A la hora de interpretarlo, yo siempre lo he dicho, es un tiempo que no me corresponde, que una vez que empieza la música, mi corazón ya no es para mí, sino para ese público que hay ahí, y por lo que está regado es por los poemas, la sangre que fluye es desde los poemas de Don Miguel. Yo probablemente tengo un especial cariño porque a mí me enseñó a leer y empecé a saber cómo debería de declamarse y cómo debe de interpretarse la poesía de Miguel por medio de la persona que más he querido en mi vida, que es mi padre. Mi padre, con 7 años, me leía poesía de Don Miguel, algunas veces la recitaba porque también sabía bastantes poesías de Miguel. Era su héroe. Y recuerdo que antes de partir al colegio siempre me decía: Miguel, eran épocas difíciles todavía estaba vivo este señor, me decía: ni se te ocurra abrir la boca en el colegio y ponerte a recitar a Miguel Hernández, que podemos tener problemas. Yo no entendía nada, yo era un crío de 7 años, y dije: ¿problemas por qué? Para mí era algo que, pues sí, que encontraba belleza en cada frase y en cada verso de Miguel, pero no precisamente por esa belleza y por esa valentía, ese amor que desparrama en cada poema suyo, es por lo que estoy ahora aquí, en agradecimiento a él, porque me ha enseñado mucho en esta vida. Me ha enseñado a amar sobre todas las cosas, que el amor es lo más importante, a no tener rencor con los malos pasos de los demás, no guardarle rencor, y al ser capaz de eso, de poner tu vida en juego, simplemente porque quieres que la gente sea consciente de lo maravilloso que es este mundo y de las oportunidades que nos ofrece, entre ellas como la de poder recitar o poder escuchar a Don Miguel. Y es lo que baso mi espectáculo. Hemos jugado con un espectáculo muy minimalista porque creo que todo lo que entretenga al verso de Miguel no sirve. Es decir, no hay que poner lunas ni casas ni no. Este espectáculo es un piano, un cello, la poesía de Miguel y una maleta. Es todo lo que hay. Y un espacio en el que en un momento determinado se convierte en un rectángulo de luz del que él no puede salir y que la única posibilidad que tiene de salir de ahí es por medio de su poesía y de esas cartas que le va enviando a su mujer, muchas de ellas intervenidas para que no saliese nunca a la luz, que con el tiempo, hasta la jugada del señor Almarcha, que fue alguien muy, muy, yo por lo menos no es que le tenga, yo no le tengo nada de cariño, no me gusta odiar a nadie, pero sí que este clero, que era un clero, creo que se preocupó muy mucho, o intentó preocuparse muy mucho de capar y de extinguir la poesía de Miguel. Lo que pasa es que Miguel está tan cercano a Dios y a la verdad que ha sido imposible. Tú no puedes poner vallas al campo, es imposible. Entonces no la logró, pero sí lo intentó convencer a su señora, a Josefina, de que le diese todas las poesías que ella tenía guardadas. Ella las enterró porque se vio venir el percal y dijo que no tenía nada, pero él lo que quería no era publicarlas ni que eso se diese a conocer, sino simplemente quemarlas o hacerlas desaparecer. Gracias a Dios, o a quien sea, o a la providencia, no se logró, y aquí estamos ahora con el genio de Don Miguel curtiéndonos los teatros con momentos maravillosos, no solamente en teatro, sino como suele suceder cuando voy a un instituto, ver a niños que abren sus ojos, chavales que abren sus ojos y dicen: joder, si esto parece un rap, pero un rap actual. Era un hombre que ríete de los raperos, dice verdades como puños, y eso pica y escuece mucho. Y los niños son inteligentísimos y te hacen preguntas que te dejan a veces y dicen: joder, pues ¿y esto de dónde le ha salido? Y es de esa pureza que él tenía también a la hora de llegar incluso a la gente muy, muy joven. Entonces todo eso lo engrandece cada vez más y te vas dando cuenta de que en el fondo hemos sido persistentes. El ser humano tiene un corazón que cuando oye esa poesía y esa verdad nos llena de júbilo el poder reconocernos en ella, ¿no? Y es la hermosura de Don Miguel, que no pasa de moda, está vivo, más vivo que nunca. Su poesía está presente en todos los corazones de quien se digna tener un corazón.
y eso es hermosísimo. Mi empeño por... En realidad es casi una promesa que hice a mi padre. Casi una promesa. Yo ya he dicho que mi padre para mí ha sido la persona más importante y mi madre, obviamente, pero a nivel laboral, mi padre. Y fue capaz de hacerme escuchar y entender toda esa poesía. Y él lo hacía para mí. Y yo creo, me he visto siempre la responsabilidad de hacerlo llegar. Me da igual si hay uno. Yo he salido a teatros a veces de 500 de aforo y había 15 personas. Entonces el empresario decía, bueno, pues nada, cerramos y no, jamás, jamás, aunque haya una persona. E incluso si me lo pidiese el acomodador y estuviese él solo, se lo haría. Porque egoístamente hablando, yo lo disfruto. Yo crezco como persona y como ser humano cuando recito. Sigo emocionándome a cada verso que digo de él. Se me sigue empapando mi vida de cosas bellas y eso es de lo que yo vivo, de hacer feliz a la gente. Y para hacer feliz a la gente necesito la poesía de Miguel y es lo que hago. ¿Y por qué lo hago con colegios, institutos? Porque creo que es el poeta más educativo, uno de los poetas que más ha amado su tierra en general. Tiene, para él su España era España y no había fisuras de ningún tipo, como está sucediendo ahora, yo creo que por desgracia, porque es un poco, yo creo, yo lo he hecho un poco a la incultura, a la culpa, ¿no? Es decir, por eso procura la gente caparnos culturalmente para que estas cosas, esta poesía no llegue, pero Miguel es muy potente y llega a todos. Entonces es mejor empezar, que hay que hacerlo con poca gente, sí, porque esa gente se multiplica, o por mil, porque unos llevan a otros. Eso sí, hay que hacer un oficio como lo estamos haciendo, que es llegando y entregando absolutamente todo lo que tenemos, los que estamos ahí encima de ese escenario, Y al primero que se lo dedicamos siempre es a don Miguel, porque está ahí don Miguel, es el alma. Yo no sé qué sucede en los teatros, que cuando empieza el espectáculo, de repente se crea un clima que cuando ya acabas y saludas, la gente está emocionada, pero emocionada a unos niveles que te vienen y te esperan, la media hora que tarda uno en cambiarse para decirte muchas gracias, no se me va a olvidar, donde estés voy a ir a verlo, nunca había escuchado la poesía de Miguel así. Claro, tampoco es una, no lo estamos haciendo un recital al uso. Hay una música muy explícita, como un guante para cada poesía. Yo tengo que respirar en unos sitios. Bueno, son técnicas que sería muy, muy interesante el aplicarlas a los colegios, aplicar a colegios cursos especiales para saber que la poesía hay que ser valiente, como incluso para poderla romper en momentos determinados. Es muy osado romper una poesía de Miguel, pero a él no le importaría, porque si eso que tú, ese verso que tú rompes, lo que hace es que no pierda la emoción con el otro, porque es mucho menos legible que todo lo que viene después. No es tan idioma poético como otras cosas que tienes que parar, desmembrarlo y luego continuar. Si tú le haces que al público no se entretenga en eso, que a lo mejor ya luego cuando ellos lo lean sí se entretendrán, pero no es el momento, eso hace que coja todo mucho más fuerza y más potencia, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante y lo que hacemos con los colegios es importantísimo, importantísimo, más incluso que en los teatros, donde creo que es esencial que Miguel pase a ser un referente en el corazón de los niños de este país y del mundo. Y creo que esa es la semilla que hay que sembrar y hay que enseñarlos a escuchar, a que vibren con ello, a que se emocionen y a que lleguen a esas frases maravillosas. Y decir, jolín, si es que si no me dice usted que esto es Miguel Hernández, yo pensaba que me estaba usted recitando un rap. Porque llega a ser casi musical. Y luego, por otro lado, la poesía de Miguel lo que tiene, que es muy interesante, es la visualización que tienes de sus versos. Yo me pongo a recitar y cierro mis ojos y estoy viendo cada escena de lo que él está hablando. Quiero decir, yo cuando digo he poblado tu vientre de amor y sementera, yo estoy viendo a ese Miguel haciendo el amor con su mujer. Porque lo estoy viendo, está dejándola embarazada. Entonces, es todo muy, muy cinematográfico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es... Si nos haces entrar en ese juego, la poesía entra sola. Y no solamente que entre, sino que te cambia tu espíritu, tu manera de ver las cosas, te hace ser mucho más coherente y más respetuoso hacia otras condiciones de otra gente, no intentar tener siempre ser el único que tiene la verdad, ¿no? Yo no tengo la verdad, ni Miguel tampoco tenía la verdad, tenía su verdad, pero su verdad es muy, muy, muy profunda y muy, muy sin ninguna fisura, no tiene mentiras. Lo que decía, lo que escribía era lo que él sentía. Y eso fue lo que le llevó precisamente a no tener empatía con los poderes en ese momento. Porque si era un hijo de su madre, se lo decía directamente. Yo, de hecho, he rodado un corto
en su pueblo, en Orihuela, en su casa, sobre uno de los poemas que la gente dice que es de los poemas más que menos, quizás lo llaman hasta escatológico, fíjate, pero es que habla de los estamentos en ese momento. Él le había metido en una cárcel, se llama Hombres Viejos, y habla sobre los estamentos, sobre los jueces en aquel momento. Pero claro, él dejó, le encerraron y dejó una serie de amigos que se libraron y que estaban luego colocados en esos sitios, a los cuales pidió ayuda por activa y por pasiva, de todas las maneras, porque no quería morir, no era justo lo que le estaban haciendo. Él estaba enamorado de la vida, estaba enamorado de su patria, era más español que ninguno, al margen de rojos o derechas, o no, que de acuerdo, que su ideología era de izquierda, sí, pero amaba también a los que no, siempre, él respetaba a los que no, hasta que ya, claro, viene el golpe final, que es la guerra, y ahí ya te tienes que definir, obviamente. Pero yo vuelvo a repetir que nunca tuvo un delito de sangre, jamás cogió un arma, y su arma, eso sí, era la más poderosa de todas, que es la palabra. Porque como él decía, y vuelvo a repetir, es tristes armas si no son las palabras. Eso sí, con la palabra tú puedes, cuadras a quien sea. Con la palabra, con la verdad en la palabra, tú pones firmes a quien haga falta. Y eso es muy doloroso, cuando ellos no pueden utilizar esas armas de la palabra, precisamente por esa incultura, que es la que estábamos hablando, ahí es donde viene un problema muy grande. Entonces, ¿qué haces? Tú utilizas las tuyas, que son las armas de la brutalidad, de la agresividad, y decir así, pues por mis huevos ahora, que te meto en la cárcel y tú no vas a salir de ahí porque no me da la gana. Pues no me da la gana, y no me da la gana, por eso tengo 40 soldados, 40 no sé qué, y no puedo hacer nada. Pero incluso ahí, en su cárcel, escribía en las suelas de sus zapatos, en trozos de cartón, donde podía. Mandaba todo a su mujer, porque no podía. Era algo que era necesario para él, el contar lo que le estaba ocurriendo. Y esa es la belleza de él, que tampoco tenía ningún rencor hacia nadie. Murió en la soledad de su celda, con una enfermedad que podía haber sido absolutamente sanada, que de hecho, cuando empezó a sanarse, que lo sacaron porque no querían otro señor como Lorca, dándole luego, que mira, ahí está Lorca y ahí está él. Pues eso es terrible, tiene que ser terrorífico. Yo no me quiero poner en una jaula de 2 metros por 1,5, dándole vueltas a esa cabeza tan brillante. Y tener esa fragilidad en el corazón que desparraba todos esos versos, y dices, joder, era un grande, hay que darle a conocer. Y por eso hacemos este oficio, y por eso estamos aquí. Y yo probablemente es la función que más me llena de todas las que he hecho en mi vida. Llevo muchas funciones de teatro, he hecho Lorcas, he hecho... Mi Hernández para mí es fundamental en mi vida. Para otros serán otros poetas, obviamente. Para mí es él, por eso lo defiendo. Y mi labor en este momento, como decía Darío en esa frase que os he leído antes, Neruda, es una obligación de España, de admirar a este hombre y ponerle en el sitio que se merece. Y es nuestra obligación, y yo como obligación mía lo hago. Pero no solamente lo hago, sino que lo disfruto y me lo paso muy bien. Y me veo que crezco, y veo que hago crecer a otra gente, y que les abro ventanas, como él habla mucho de sus poesías, y que llegan a tener otra visión de la vida y otra visión de lo que es que hay que tener cuidado con ciertas cosas, no llegar nunca. Yo veo a veces cosas ahora políticamente hablando que me dan pena y me dan vergüenza, pero las combato con la palabra, no las combato a bofetones ni haciendo... No, hay que combatirla con la palabra, y decir, poner a cada uno en su sitio con la palabra. Y entonces es lo que procuro y es lo que creo que estoy logrando poco a poco. Ya te digo, no es de ahora. Nosotros empezamos con este espectáculo hace ya, pues eso, el año de su nacimiento, que fue muy... También se hizo como mucho bombo y platillo, como había subvenciones, todo el mundo pillaba subvenciones y todo el mundo hacía espectáculos de Miguel, cosa que es maravilloso. Pero luego, claro, han pasado los años y los únicos que continuamos en la brecha somos nosotros. Probablemente por mi empecinamiento a que esto no se puede acabar. A mí dentro de 10 años me llaman para hacer un recital y voy a estar ahí. Porque es mi obligación como español y como ser humano, el llevar la poesía de un grande como Miguel Hernández a los corazones de toda la gente.